La pregunta final, la pregunta 79, nos expone ciertas complicaciones del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Ante todo, habría que distinguir las complicaciones que se dan en trasplantes tanto autólogos como alogénicos, que son consecuencia del régimen de acondicionamiento mieloablativo que puede preceder al trasplante y que puede generar, por las dosis muy elevadas de quimio o quimio-radio, una aplasia medular, por ejemplo, o, como dice una de las respuestas, un síndrome de lesión endotelial vascular precoz, como es, por ejemplo, la enfermedad inoclusiva hepática. Luego tenemos otras complicaciones que ya son específicas del trasplante alogénico, porque son complicaciones inmunológicas. Aquí habría que distinguir entre el rechazo del injerto por parte del sistema inmune del receptor del injerto, situación que fundamentalmente se va a generar en aplasias, porque en estos pacientes digamos que el sistema inmunológico está más conservado y por lo tanto intentará rechazar el injerto, es decir, el trasplante. Esto habría que distinguirlo de la otra complicación inmunológica importante, que sea el trasplante alogénico, y sobre todo sucede en neoplásicos, en pacientes neoplásicos, como pueden ser leucemias principalmente, que sería una enfermedad de injerto contra huésped, que sería el fenómeno inverso. El sistema inmunológico, o mejor dicho, las células del sistema inmunológico, los linfocitos T, fundamentalmente, del donante, van a atacar a las estructuras sanas del organismo receptor porque no hay sistema inmune del receptor que pueda eliminar estas células extrañas. En parte, este efecto inmunológico de los linfocitos T del donante es beneficioso porque es la clave, la base del efecto antileucémico del alotrasplante, pero tiene el efecto negativo de la enfermedad de injerto contra huésped, que recordemos que es la complicación grave más frecuente en pacientes que reciben trasplantes alogénicos. La enfermedad de injerto contra huésped, cabría diferenciar los dos tipos, la forma aguda y la forma crónica, que a su vez puede ser una aguda que se prolonga en el tiempo, una crónica secundaria o una crónica primaria. En la forma aguda, que ha sido ya preguntada en el MIR, tendríamos una tríada de lesión cutánea, en diarreas, en lesión hepática, y que generalmente queda limitado a los primeros 100 días post-trasplante. La forma crónica ya sería una forma más proteiforme, con síndromes secos, con serositis, con afectación, pues, por ejemplo, pulmonar, con bronquiolitis, etcétera, etcétera. Es evidente que el tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped serían dosis altas de esteroides en primera línea y no la hidroxiurea que dice en la respuesta a una de la pregunta, que en general en la asignatura queda limitado, como ya hemos dicho previamente, para el tratamiento de síndromes mieloproliferativos crónicos diferentes de la leucemia mieloide crónica. Bueno, finalizada la segunda vuelta, lo que queda como resumen es: la segunda vuelta puede aportar un poquito más de información en ciertos temas, como es básicamente la cuestión anatomopatológica del linfoma Hodgkin, que la primera vuelta no vio o quedó bastante limitado, pero ante todo lo que la segunda vuelta intenta conseguir es un trabajo rápido, seguro, con casos clínicos, limitando la información a los datos principales de un caso clínico, no conociendo mucha información relativa a un determinado tema, se puede resolver la mayor parte de casos clínicos. El problema es un diagnóstico diferencial erróneo y, por lo tanto, hemos compensado este problema viendo pacientes diferentes que, teniendo patologías semejantes, tienen enfermedades distintas, o bien a veces incluso pacientes en donde una matización obliga a cambiar la premisa de un diagnóstico o de un tratamiento.